Digamos que fue la gota que derramó el vaso que ya venía con cierto cansancio y algunas otras cosas que pienso llevármelas a la tumba me llevaron a tomar esa decisión. Cuando nos hacen el gol, pasada la hora, con un penal, la verdad es que fue como un mazazo del cual no me pude reponer, y no me da vergüenza decirlo. Cuando yo dejo Peñarol, por un tiempo no llamé al área deportiva, ni a Pablo, ni a Gabriel, ni a Walter Olivera, no llamaba a nadie porque yo me fui de un lugar, pero ellos seguían estando en el baile, y yo me fui del baile. Y había momentos en el que me sentía como, no una rata que se había tirado al barco, pero tenía ese sentimiento. Y es la verdad. Mantuvimos el contacto, de hecho nos encontramos después, pero lo mantenemos hasta hoy. ¿Y volverías a dirigir a Peñarol? No sé.